Yo cuñé, escuché, yo cuñé, escuché. Ella no va a decir nada. Ella no va a decir nada. Ella tiene mucho. De hecho, aquí la mola. Camila, 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 Camila. Camila le va a decir algo a la Nayeli. Después que terminemos de grabar aquí todo eso, porque ahorita andas radial, me gustas tanto. Ahorita cualquier más vagabundo ahorita, vagabundo y guapo, hermoso, licenciado que pase por aquí, yo te puede dar la onda. Sí, sí, claro. Pero quiero decirle algo. Quiero decirle algo yo, Ariel. A ver, Canjeva. No. Quiero decirle, estás muy hermosa ahorita. Y ya después de estos videos, después de aquí, cortar estos videos y vamos a grabar allá. Quiero que están unas trencitas hermosas, así, como, no sé, así bien hermosas. Como una corona. Esa es la fantasía tuya. O unas trencitas así, ¿ves? Algo, que sea algo diferente. ¿Ah? Algo, sí, algo. O sea, que te gusta el vestuario para vestir como Randa, ¿no? Es de todos los días. Es que yo siento como una fantasía por dentro, yo. Ajá, ok, ok. Ella pues, otra cita la quería. No, la M. Yo te voy a hacer la 13. Ahí está Marlon, ahí está Marlon. Es el. Que no me va a hacer ni cuenta. No. Que la picha la hagan, viejo, pero sí, hermosa. No, hombre, está, y no está Marlon, pues. Dos colitas. Viejo. Se va a poner celosa y el novio. Bueno, sí, va. Ah, pues sí. ¿Y eso qué? ¿Después de eso qué? Después de eso te vas a ver más radiante que ahorita. Va a brillar más que el calzón que anda. La pregunta que ya, ¿qué onda? Porque ya como que... Así que le puedo dar un abrazo, viejo. Ajá. Un abrazo de la Nayeli. Es que vos le traes, le tienes hambre a este desgraciado, va. Vaya, Cataleya, ya pasó tu tiempo. Vaya, Cataleya. Yo, ¿sabes? Ya lo. ¿Sabes qué pensé yo que le ibas a decir vos a la Nayeli? Observa de lo que te vas a perder. O de lo que te estás perdiendo. Algo así pensé que le ibas a decir a la Nayeli. No, viejo. No lo tengo que decir, viejo. Ella ya lo sabe. No, de verdad, ella ya lo sabe. Sin necesidad que lo digas. Tiene razón, pero no quiere a Nayeli. ¿Esa alma? ¿Esa alma que ves ahí? Esa alma está más muerta que a ver qué hay. Él solo está muriendo, deprimido. Trajo una peluca de... Porque no se... No se sabe si recibir con la que tiene aquí, con esta. Ah, mira, a ver. Ustedes van a cambiar de... Se van a vestir de gringa, de rubia. Tercera. La tercera. Ah, rubia. Mira. Sí. De los vestidos que compraron ahora, ¿va? Aquí va a ser... Aquí es donde... La cancha donde vamos a ir es donde... Aquel me echó un gol, ¿se acuerda? Y nos hizo el video. ¡Ah! ¡Qué lindo recuerdo! Ya le estás pidiendo otro. Ya le estás pidiendo otro gol. Conmigo no va a ser un gol. Ni dos, ni tres. Van a ser muchos, mi amor. No se lo puedo meter gol allá. No le puedo meter gol aquí. Pues sí, entonces ese video se hizo bien famoso en TikTok. No, con la palabra de Anayeli quiere otro gol. Para no, que... no, si no te está cobrando. Por eso pidiendo está. ¿Cómo pedir así? Lo puedo pedir. Mire cómo es esa. Mire. Se pone nerviosa. La punto débil de la Anayeli, mire. No es ahí. Hacemos ¿Cómo se pone? Con las manos, y eso con la barba que no. Barbe chivo que ando. Pero depende de quién sea, la pone nerviosa a la Nayeli. Dale, Lipe, pone nerviosa a la Nayeli. A ver si puede. Dale, a ver si puede. Dale, pues. De la cintura. A Pater no le dice nada que te agarró la cintura, va. Sí, te agarré. Sale, Lipe. No. Será que Henry. Henry. Ya llegó. Mira, le hace chugar, le hace chugar a la Heidi así, va, como que. No, vos no chugarle. Mamá, es que es igual. La mano nada más.
Pero de paterna no. Con la mano de viejo. Pero es que este, no. Este lugar, ahora, este lugar no, venga, Henry, ¿qué pasa, Henry? ¡Henry! Mira aquel, mira a Juan, a sapo haciéndole. ¡Henry, vení! Pero es que este lugar es el que va a poner nervioso. ¡Vaya, oye, mira! ¡Qué puserío, desgraciado! Este lugar es el que hacerle así o hablarle algo al oído, algo así bonito. ¡Cállense! Espérame. Dale. Decir algo bonito al oído, pero así románticamente, suavemente. Quítale el pelo. A este lado. Ay, no. Mío. Vale, dale. Pero no te movas vos nada. Espera, quiero ver la diferencia. La ha tocado, mira. ¡Qué lindo! Yo chiste a la arca, a ver. Cómalo. No digo nada bueno. Lo que yo iba a decir. ¿Qué iba a decir? Vamos a darle publicidad al lugar. No, está muy caro. Nada. Vaya. Bueno, mírame. Lo que yo le iba a decir, regresamos en otro video allá en la cancha porque ahorita hay que comer. Mire, baby. Sí, la trencita, mami. Vaya, equipo, quiero hablar con el equipo ahora. Quiero hablar con el equipo, seriamente. Vaya, equipo. Voy, equipo. Vaya, bye. Entonces, bye. Vaya, equipo. Diga, ¿qué pasa? Ok, vamos a tener una prueba muy difícil ahora este día. Por eso hemos estado entrenando. Okay. Por eso hemos entrenado duro. Porque tenemos una prueba muy importante ahora. Mover saco el pecho por todos ustedes. Y esto para la cantera del canal. Este, vaya. Tenemos una prueba muy difícil ahora. El viejo, yo tengo jugador, pues, porque está aquí, pues. Sí, es parte del equipo, sí, claro. Y lo que yo les quiero decir a ustedes es que si fallan, no volveremos a aceptar ningún reto de fútbol más. Será demasiado vergonzoso. ¿Cómo? No vamos a hablar del premio, solo es un amistoso. Yo quiero hacer una pregunta. Dígamelo. Como yo primera vez que juego contra FAICA, pero no sé los partidos anteriores si ya lo han ganado o han perdido. Uno y uno creo que van. Uno y uno vamos perdido. Va, ahora que vayan ganando, los bichos, porque sé que van a ganar. Claro. Va, ahora que vayan ganando los bichos, yo les voy a gritar. Si le ganan los bichos, comida gratis en Fasca para todos, la invitación. Pero cuando vayan ganando los bichos, va cuando vayan ganando. Sé que van a ganar los bichos. Yo llevo confianza que van a ganar. Sí, lleva confianza. Pero si no, no va a decir nada. El apoyo yo confío en ustedes. Yo también. Concentración total. Es que mira, vos decís que se han ganado. Se han decidido, ¿han ganado o no han ganado? No, usted no vaya a jugar. La primera vez que ganaron fue con refuerzo. Ajá. La segunda vez que perdieron fue solo 4K. Ajá. Y ahora vamos 4K. Si van perdiendo 2-0, vamos a meter. Yo creo que la vez también, la última vez que jugaron también la Alejandra jugó portero, por esa va. Puedo jugar yo. Pero es que esa fue regada, viejo. Mírale, esa porque Alejandra no bien, me la metieron al principio, la metieron. Y ahí la es que no había portero, parece. Ajá. No fue ahí. Yo creo que aquí fue. Aquí fue. Ajá. Aquí fue. No, sí, más o menos. La Alejandra era buena de portero. Sí, se rebuscó, pero. Cierto. Vaya. Ok, vaya. Entonces ya empezó a llegar la comida. Vamos. Pero vos y vos, quiero que se coman un taco esto cada uno.
O menos la mitad cada una, va. Sí. Porque, no, pero no me voy a decir que son igual a los de allá porque no creo yo. Dale, pues. ¡Ay! Traen chile. No, va pues de ese, vamos a ganar. No sé qué son. Traen chile. Sí, está cotoreado, Ah, la vamos a dejar. Uy, como la pizza, va. Va, gordo. Cámara, la saliva, sí, no. Ah, no, no, no. A ver, le pico acá más. No, pero que. Está rico. Papá, blanco. No, pero que lo coma todo, viejo, que lo coma todo. Sí, no, es que sí, la idea no le. Allá es una mordita, le digo. Que lo coma todo. Sí, que lo coma todo, las dos. Sí. Las dos, que lo coman todo. Y todo eso rojo de chile, pues. Sí, pero está rico. Está rico. Pero no pica como. Tiene que picar. Como médico. Lo que allá no. Lo que allá no probaron aquí va a tocar. Pero que las aguas le hagan otro rollo, viejo. Viejo, que hay un reto bastante caliente. Ajá, ajá. La ejercicia no dimos noche, va. Ajá. Ah. Hay una pieza que están sacando con peña y jalapeño. Hey, pero ¿quién? ¿Ya la probaron ustedes? Ah, anoche la probamos. Démosle. Mire, yo sentía, bueno, después de la de metalillo. La de metalillo. No, otra. Que siempre está metalillo. Si quieren hacer el reto, es que como yo creo que vamos a un historia y vieron antes. Ah, de búfalo. Si quieren hacer el reto, dijo, vénganse, dijo, que lo esperamos. Está bueno, va. La rodaja de jalapeño lleva así, pero... Le falta el otro. ¿Ah? Le falta el otro. La mitad. ¿Cómo así? Le falta el otro. Dele, no me tope, no. Dale, dale. Que lo tome, viejo. ¿Está invitado ustedes dos? Sí, hombre, que sientan la presión del callejero. Que sientan la presión de México. Pone la mano abajo por si cae. No, dejo. Eso. Sí, nada, pero estos chiles no pican, mijo. Pero está haciendo la pero la vez pasada que si los enchilamos esa vez. Nada, como esa no. ¡Lechuga, mijo! ¿Te ve que no pica? Dele la última mitad y la otra de la de achuga, por favor. Vaya, dele, pues dele, no importa, papá. Ahorita no vas a gritar bolas, bicha, una que van a gritar. Yo me encargo de que se te cague la garganta. ¡Está caliente! ¡Viejo! No, está caliente. Yo me encargo de que se te cague la garganta, chuga. Vaya, vaya, vaya. ¡Bájalo! Sámpeselo todo. Ya puso la carita. Viejo, si anoche no solo probó la pizza. Ah, no te creo, es que este se ha hecho bien, marica, para el picante. Ajá, decía Chugar. Mierda, ven a ver. Ve que pica. ¿Qué pasa, Pichugar? ¿Es contado? Pero está rico. Pasable, va así. No. De corta. Los de Cancún. Ya me está tocando. Está rico para hacer aquí en San Pablo, está bueno para venir a pedir unos tacos de eso. Porque hasta el sabor está bueno. ¿Sabes cuando se siente que pica de verdad un chile? Sentís como que así te están socando aquí, mira. Te están socando y no sentís que es una desesperación. Y desesperación. Y que no podés ni respirar porque la no te da ni siquiera. No puedes respirar y hacerlo con la boca al mismo tiempo. Sí, vos te morís. Y tratar de tomar agua solo para mantenerlo, pero dejate. Consigámosle chile, consigámosle chile, bueno. Yo taco quería eso, unos picos. No, pero ya probaste el McDo y el McDo sí es otro nivel. ¿Y no te moriste? No me morí, pero... Podemos llevarte ahí al abismo. Más o menos, creo que ahorita ya está viniendo toda la comida. Así es, bueno. Vaya, entonces, listo para el partido, bicho, ya les dije. Si pierden, se acaban los amistosos. Yo soy el amigo. ¿Y si se gana, continúan los retos? Ajá. De mujeres, sí. Me quieres pedir así del video, así como que... Ah, románticamente. Beso cada uno. Mi tío. Somos primos. Somos primos. Misión de la bicha, distraer al otro equipo. Ah, eso también. Ah, sí. ¿Es cierto? Voy, mira. Usted lleva misión. Ahí llegó la comida.